Misiones se convirtió en el primer estado de Latinoamérica en tener su Secretaría de Cambio Climático con rango de ministerio, además de la legislación y la aprobación de distintas leyes en lo que tiene que ver con el cuidado ambiental. Es un placer poder comenzar y poder presentar este nuevo segmento de legislativas. Se llama Madre Tierra y nos llama a pensar un poco sobre la conciencia ecológica y la legislación ambiental. Me llamo Azul y voy a estar atrás de este nuevo segmento donde te voy a contar un poco de lo que me apasiona, que es el cuidado del medio ambiente. A modo de introducción y para entrar en onda, hoy te voy a contar quién es Greta Thunberg, un nombre que por suerte se escucha cada vez más. Se trata de una joven que nació el 3 de enero del 2003 y es una de las, o mejor dicho, es la representante a nivel mundial de esta nueva movida de jóvenes como yo que nos preocupa el medio ambiente y sobre todo el cambio climático. Te cuento unas cositas sobre ella. A los 8 años empezó su interés por el medio ambiente, que llegó a tal punto que a los 11, aterrada por las amenazas del calentamiento global, dejó de comer, de ir a la escuela e incluso de hablar. A los 12 le diagnosticaron el síndrome de Asperger, que es un trastorno del espectro autista, que ella no lo ve como una dificultad, sino que lo ve como un superpoder y, en palabras de ella, ve el mundo de una manera diferente desde otra perspectiva. Toda la movida de Greta empezó un viernes en agosto de 2018 cuando decidió faltar a clases para protestar ella solita frente al Parlamento sueco para exigir que se cumpla el Acuerdo de París. Tenía un cartel que decía huelga escolar por el clima. Y así es como nace los Fridays for Future, que se replicaron en distintas ciudades de todo el mundo, incluida la Argentina, donde se exige a los gobiernos que tomen acción y medidas por el calentamiento global. Algunas cosas que quiero resaltar que hizo Greta. Diciembre de 2018 da un discurso en la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, COP24. Mayo de 2019 la revista Times la nombra como la líder de la próxima generación. Septiembre del año pasado da un discurso en la Convención de Acción por el Clima en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, para lo cual atravesó todo el Atlántico en velero para así disminuir su huella de carbono. Un dato curioso, por si no lo tenías, es que se encontró una foto que se sacó en Canadá en el año 1898, en la que hay un grupo de niños, dentro de los cuales una muy parecida a Greta, por lo que empezó una teoría de que Greta es una posible viajera en el tiempo que nos viene a advertir sobre la catástrofe que se viene. Para cerrar, me quedo con la frase de Jóvenes por el Clima, una de las organizaciones que surgió gracias a la movida que inició Greta, que si el presente es la lucha, el futuro es nuestro.